mediodía refleja su duro sentir. Añoran su patria, a su familia, y les duele que les hayan cerrado las puertas de la tierra que los vio nacer. Son 80 nicaragüenses que no pueden retornar a sus hogares y quienes entre tristes canciones ven pasar los únicos días. Mañana, tarde y noche, casi por una semana. Su único deseo es poder ver nuevamente a sus seres queridos. Necesito regresar a mi país para ver a mis hijos y estar con ellos y con mi mamá. Es triste la situación. Y uno sale por necesidad, no es porque uno quiera venir a pasear, si uno es pobre igual a los demás. Nuestro gobierno no nos escucha. Sí queremos regresar. Es lo que más extraño. Si nosotros tuviéramos dónde aquí, entonces sí, no importara, pero nosotros no tenemos dónde. ¿Qué es lo que más extraña usted de Nicaragua? Mi familia. Las autoridades edilicias han abierto las puertas del complejo deportivo de la Unión para que ellos tengan un lugar donde dormir. ¡Hacer fila, chavalos! Además de proveerles los sagrados alimentos. Pero muchos dicen sentirse abandonados por el gobierno nicaragüense. Se nos ha dificultado. Cuando me quiero referir en cuanto a las autoridades de aquí, que significa lo que es migración y extranjería, lo que es la policía civil, lo que es también la alcaldía, lo que es el Ministerio de Salud, todas esas personas han estado anuentes, ¿verdad?, a ayudarnos, nos han estado ayudando, ¿verdad? No nos han dejado desamparados en ningún momento. El objetivo nuestro es que nuestra voz llegue allá a las autoridades, ¿verdad?, que correspondan en Nicaragua, ¿verdad?, para que autoricen la naval, autorice la salida, el zarpe, como le llaman, ¿verdad?, el zarpe, la salida de lanchas de allá de Nicaragua, que puedan venir aquí a traernos. Estamos en perfectas condiciones para poder ingresar a nuestro país. Hemos tenido los chequeos reglamentarios en el país, pues estamos en perfectas condiciones y es lo que más añoramos, estar al lado de nuestra familia. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a su esposa, a sus hijos, a sus padres? Bueno, estoy casi a más de 2 meses. También están pendientes de su salud. Por recomendaciones de las autoridades de salud, todas las personas tenemos que usar mascarilla. Ellas en ningún momento están retenidas, ¿verdad? Ellas gozan de su libertad, el problema es que ellas quieren retornar a su país. Entonces ahorita Nicaragua ha cerrado las fronteras, entonces ese es el pequeño impasse que tenemos ahorita. Aquí se les está brindando pues hidratación, comida, el alcalde, ¿verdad? Ezequiel Mía se ha puesto las pilas, mandado comida, la Policía Nacional Civil ha mandado su seguridad, también ha coordinado otros insumos para que estas personas puedan estar acá. Es un aproximado de 30 millas náuticas las que separan a estos 80 nicaragüenses de sus hogares. Ellos esperan el gobierno de su país pronto les abra las puertas para poder regresar junto a su familia. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Fabiola Hernández, Noticias 4 Visión.